MacArthur Christian Study Bible. Go home, buy it. Very, very good right? Bible, by the way. Good Bible. John MacArthur. Did you hear very that? Very good Bible. Good Bible, right? Yes. Buy it. Very, very good right? Bible, by the way. Good Bible. John MacArthur. Did you hear very that? Very good Bible. Good Bible, right? Yes. It says, Hebrews. The author of Hebrews unknown. Nobody even knows who wrote this book. It's definitely not the words of Isa ibn Maryam because the author is unknown. De lo dicho se deduce que la solución más probable de la cuestión de la autoría es que hasta el momento presente la opinión de Orígenes no ha sido reemplazada por una mejor. Por lo tanto, es necesario aceptar que en la epístola a los hebreos hay que diferenciar el autor real del escritor. No se ha producido razón válida en contra de Pablo como el autor de las ideas y todo el contenido de la carta. Repito otra vez, no se ha producido razón válida en contra de Pablo como el autor de las ideas y todo el contenido de la carta. La creencia de la Iglesia primitiva estuvo todo el tiempo de acuerdo con la completa corrección del origen apostólico de la epístola. El escritor, aquel al que la letra debe su forma, aparentemente había sido discípulo del apóstol. Sin embargo, no es posible ahora establecer su personalidad debido a la falta de una tradición definida y de cualquier prueba decisiva en la propia carta. Los escritores antiguos y modernos mencionan varios alumnos del apóstol, especialmente Lucas, Clemente de Roma, Apolo, últimamente también Priscila y Áquila. Así que, si conocemos al autor de la epístola a los hebreos, y es el apóstol Pablo, a quien no conocemos es al amanuense o escritor de Pablo, a quien escribió su carta mientras él permanecía en la cárcel, ese es el autor desconocido de carta a los hebreos, el escritor, que con toda seguridad fue un discípulo de Pablo. Parece ser que lo que es bueno para el Islam, es malo para el cristianismo, ya que el que reveló el Corán era analfabeto y no escribió nada. Eran sus compañeros los que escribían lo que él les recitaba. Now, for example, Mark, he says, he says, yes, you're right, yeah. We, he said, no, let me finish. I'm not done speaking. I'm not done speaking. I'm not done speaking. I am not done speaking. Now, Mark, for example, the gospel. In the Bible that he said is a very good Bible, that's what you said, right? He says, For he neither heard the Lord nor accompanied him. Mark here, neither heard the Lord nor accompanied him in your book. In your, that is, that is. See, now you're not letting me speak. You're speaking over. Bueno, el texto al que hace referencia este manipulador es el testimonio de un padre apostólico, Papías de Hierápolis. Y el texto en su contexto dice así, y el presbítero dijo también esto, Marcos, como intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque sin orden, todo lo que recordaba de los dichos y hechos de Jesús. Él personalmente no había oído al Señor ni había sido discípulo suyo, sino que posteriormente había sido compañero de Pedro, como ya dije. El apóstol había adaptado su enseñanza a las necesidades de los oyentes, pero sin intención de componer un relato ordenado de las palabras del Señor. Así, pues, Marcos no se equivocó al poner por escrito las cosas tal como las recordaba, porque su única preocupación fue no omitir ni falsear nada de lo que había oído. Vemos claramente que el Evangelio de Marcos, en realidad es el Evangelio de Pedro. Marcos era el amanuense y traductor de Pedro, era el quien escribía sin error, sin falsear y sin olvidar nada de lo que Pedro le enseñó. Así que vemos claramente que estos dos personajes se dedican a manipular y a engañar a la gente, para arrastrarlos al Islam, con toda clase de mentiras y calumnias hacia la religión cristiana. Sin más, me despido de todos ustedes, y hasta la próxima si Dios quiere.